cuidarse, pues la clínica es generalmente con antecedentes, por ejemplo, de pacientes que tienen algún tipo de alergia por el tema también del clima que contamos en Lima, ¿no? Entonces, uno de los síntomas generalmente, pues, es el dolor, la cefalea, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que manejar algunos algoritmos diagnósticos, como siempre les he mencionado en las clases anteriores. Y si bien es cierto, el gold standard de pregunta de examen es la tomografía computada. No se olviden que no es TENA, TENA es un nombre comercial, ¿no? Siempre tienen que ustedes hablar tomografía computada. Pero nosotros podemos empezar solicitando una radiografía. En mi época todavía de alumno o de médico residente, recuerdo que todavía la radiografía pues, era una de las técnicas para poder hacer el diagnóstico de, o confirmar sobre todo el diagnóstico de senos paranasales, ¿no? De compromiso de los senos paranasales. La resonancia magnética es una técnica generalmente para valorar en algunos casos algunas masas, ya no solamente sea de etiología benigna, sino también maligna. Y la gammagrafía, ¿no? En este caso, sobre todo la tomografía por emisión de positrones, que ya lo hemos visto con el reo-trazador, la desoxirribonucleosa, básicamente para patología oncológica, pues nos olviden también algunas neoplasias derivan de la mucosa que tapiza, ¿no? Los senos paranasales, nos olviden que es un tejido pseudoestratificado y en algunos casos, por ejemplo, tengo pacientes que tienen una neoplasia maligna de senos paranasales, sobre todo los senos maxilares, ¿no? Y la técnica ESPECT me ayuda también, sobre todo para compromiso de etiología infecciosa. No se olviden que también la gammagrafía es útil en casos de sospecha de procesos infecciosos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes los senos paranasales, ¿no? No olvidarse que son cavidades óseas, ¿no? Son en número par. Tienen la forma simétrica, la gran ventaja que uno puede comparar, ¿no? Tanto el del lado derecho, del lado izquierdo, por ejemplo, los senos maxilares, ¿no? Y hay una simetría o los senos frontales. Y una cosa que ustedes nunca deben olvidarse, que es fácil identificar, es que su contenido es aire. Y esa es la razón por qué nosotros lo vamos a ver radio transparente, ¿no? O sea, de color negro, ¿no? Y tiene que ser su densidad completamente homogénea, ¿no? Vamos a ver que en patología, por ejemplo, en el caso de las sinusitis, por decirles, ¿no? Va a haber un cambio de esa densidad, ¿no? Generalmente se vuelve, pues, radioopaco. Igualmente, la cubierta, que va a ser un signo, por no olvidarse que el cambio de densidad va a ser uno de los principales signos para poder rápidamente hacer algún tipo de diagnóstico de esta cavidad. Y el otro, ¿no? También que es importante, pues, la alteración de la mucosa, ¿no? Igualmente, todos los senos paranasales, pues, se comunican y drenan en el ostium, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que básicamente, pues, está a nivel de las fosas nasales. Y dentro de sus funciones, ¿no? Una de las más importantes, pues, la fonación. Entonces, no olvidarse que, dependiendo del hueso que ocupan, ¿no? A los senos paranasales lo dividimos en frontales. Los etmoidales, claro, los etmoidales bueno, son varios cavidades, ¿no? Tanto los etmoidales anteriores como los posteriores, ¿no? Los esfenoidales es en número par. Igualmente los senos maxilares, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de anatomía, que es importante para que ustedes puedan identificar, ¿no? O sobre todo en el tema de la localización. Entonces, como les comentaba, ¿no? Hace unos 20, 30 años, siempre se solicitaba la radiografía simple, ¿no? Entonces uno pedía radiografía simple de senos paranasales. Y había varias, como ya hemos visto en la evaluación sistemática, por ejemplo, si ustedes recuerdan de las articulaciones, una de los parámetros, si ustedes recuerdan, era las incidencias o proyecciones. Y en los senos paranasales, pues definitivamente hay varias incidencias, ¿no?
De las más importantes, pues, la posteroanterior, ¿no? La lateral, una de ellas, por ejemplo, la de Batters, ¿no? Que, pues, obvio que la tomografía computada lo ha superado por el hecho que estas proyecciones generalmente eran en inclinadas, ¿no? Para poder ver, pues, un poco la profundidad, ¿no? Del seno, pero definitivamente la tomografía, por el hecho que me proporciona diferentes cortes, no olvidarse los cortes axiales, coronales y sagitales, me permite también evaluar, pues, profundidad, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, una de las incidencias, las más importantes, que es una incidencia posteroanterior. ¿Qué significa posteroanterior? Que los rayos, ¿no?, atraviesan de atrás hacia adelante. Y ahí tienen ustedes con el numerado, por ejemplo, miren el seno frontal derecho, un poco también se ve el seno frontal izquierdo, no se olviden convencionalmente es el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Las celdías, ¿no?, esmoidales anteriores, ¿no?, mucho más posterior, que la vamos a ver en las laterales, se ven perfectamente las celdías esmoidales posteriores. Y una cosa importante para que ustedes no se olviden es su densidad. Como hemos dicho, que son cavidades huecas, ¿no? Miren. Y su densidad es radiolúcida o radioopaca, ¿no? O sea, se ve color negro. Por ejemplo, miren el seno maxilar, el lado derecho y el del lado izquierdo. Y el seno fenoidal, ¿no?, que tentativamente podríamos ubicarlo ahí, pero no es una buena incidencia para ver ni las celdías esmoidales anteriores, posteriores, ni los senos fenoidales. Lo que sí se valora perfectamente en esta incidencia es el seno frontal derecho y los senos maxilares. Y miren la diferencia, pues, ¿no?, de la tomografía en este corte coronal. No olvidarse que la tomografía es la técnica gold estándar para ver los senos paranasales. Por ejemplo, miren, ¿no?, el número uno se ve parte del seno frontal derecho, también completamente neumatizado, hipodenso, como he dicho, radiolúcido. En el caso de la tomografía, su terminología básica, hemos quedado ya. Se habla de hipodenso o hiperdenso. Miren las celdías esmoidales, ¿no? En este caso, las anteriores. El seno maxilar, miren completamente su densidad hipodensa, no homogénea, igualmente en el lado derecho, ¿no? Obvio que tiene acá un pólipo, porque no es normal esta tomografía, no es normal que hay un pólipo, miren cómo ocupa. Y ahí, justamente para que ustedes puedan diferenciar la densidad, miren la densidad del caso del seno cuando no está ocupado por una lesión, y acá tienen ustedes un pólipo, ¿no? Que es muy frecuente, sobre todo en caso, por ejemplo, como Ciudad de Lima, donde hay mucha humedad, ¿no? Y acá también, si ustedes se dan cuenta, hay una alteración también de la densidad. Miren el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal, no se olviden que también tiene tejido cartilaginoso, pero también acá tienen ustedes el vómero, el hueso, por ejemplo, ¿no? Y se dice los cornetes, ¿no? Los cornetes inferiores, acá no veo los cornetes ni medios ni los superiores. Básicamente vemos, miren el cornete, su densidad, que es una densidad, si ustedes se ven, de tejidos blandos, ¿no? Yo siempre comparo acá, miren, por ejemplo, los músculos acá, maseteros, y tiene casi la misma densidad que los cornetes. Por eso que uno, teniendo como referencias, yo puedo, pues, también comparar estructuras que tienen la misma densidad y ver, pues, si se trata de la misma composición del tejido. Observen, seguimos viendo, miren, ya las celdías esmoidales, miren cómo se ve como una celdía, por eso se llama celdías, ¿no? Y con su pared, ¿no? Es importante que ustedes lo vayan visualizando para ver cómo en ciertas patologías, ¿no?, va a alterarse, ¿no? Y también se ven, pues, hipodensas, ¿no?, completamente neumatizadas, ¿no? Miren, acá están los cornetes, tanto inferiores como los cornetes medios, acá, por ejemplo, ¿no? El tabique, este es el tabique nasal, y el seno maxilar, tanto el izquierdo como el derecho. También un corte coronal. Observen acá igualmente, en un corte un poco más posterior, miren los senos, ya se podemos, no se olviden que los cortes coronales van de adelante hacia atrás, y acá ya sí puedo ya visualizar los senos esfenoidales. Observen acá, igual los senos maxilares, los cornetes inferiores, los cornetes medios, que lo vimos hace ratito, igualmente acá el seno maxilar
del lado izquierdo, este es el lado derecho. Esta es una de las incidencias, pues, que me permite ver, ¿no? Con un poco mayor resolución la incidencia de Waters, o de Waters también, que ustedes se dan cuenta que es de forma inclinada, ¿no? Inclinada para poder visualizar mucho mejor los senos frontales. Miren, acá tienen ustedes el seno frontal derecho, el izquierdo. Un poco también ustedes ven acá la pirámide nasal, que es un propio de los huesos propios de la nariz, por ejemplo, acá el hueso del Bowman. Y acá tienen ustedes, miren, el seno maxilar izquierdo. Entonces, esta incidencia me permitía, porque acá casi muy poco se practica, por el hecho que la tomografía lo ha superado ampliamente, para ver si había movilidad del líquido, porque uno de los signos de la sinusitis, que siempre vienen los exámenes de la sinusitis, es que había movilización del líquido, ¿no? Y con eso pues confirmábamos el diagnóstico de sinusitis, sobre todo en los casos de la sinusitis aguda. Miren acá también, bueno, no, no. Ahí tienen ustedes igual los senos maxilares. Miren acá, completamente neumatizados, ¿no? Y miren un poco acá, se ve también la pared ósea, ¿no? Para ver que en la osteomielitis, en la de la sinusitis crónica, van a ver que va a producirse lisis, ¿no? Destrucción, en este caso, de la pared. Todo lo que ven ustedes acá son los huesos, ¿no? La parte de los huesos, más que el hueso temporal, ¿no? Del cerebro, ¿no? Lo temporal, los lóbulos temporales, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Miren igual acá, ¿no? El seno maxilar, también un corte, este ya no es un corte ya coronal, sino este es un corte axial, ¿no? ¿No? Miren acá, el podenso, bien bonito, igualmente el tabique nasal, que tiene un subido y también es muy finito, miren la parte ósea, igualmente el tejido cartilaginoso, los cornetes que ven ustedes acá, y igualmente el número 4, el hueso de la nariz, ¿no? Y si ustedes recuerdan acá, las apófisis pteregoides, ¿no? De la inserción, pues, de los músculos, ¿no? Que es, tiene que ver con de la cara, como ven ustedes acá, miren, ¿no? Las apófisis pterigoides. Igual los senos hemoidales, miren las celdías, ¿no? Múltiples celdías, miren su pared, vayan observándolo bien, o más adelante vamos a patologías, no tanto las celdías hemoidales anteriores como las posteriores. Y acá tienen ustedes los senos esfenoidales, ¿no? Igual acá, miren, la porción petrosa del hueso temporal. Y igualmente, miren este corte también axial, el tabique nasal, ¿no? Hiperdenso, una parte de acá se ve mucho mejor la parte ósea, las celdías esmoidales anteriores, ¿no? Las posteriores, miren, completamente neumatizadas, hipodensas, los senos esfenoidales, ¿no? Miren acá, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, ¿no? Miren acá, está todo el hueso esfenoides. ¿No? Esta es la fosa craneal media, ¿no? Mira, importante también que no olvidarse la lámina papirácea. La lámina papirácea aumenta su espesor o hay destrucción, sobre todo en los procesos infecciosos. Y esta es una proyección lateral, ¿sí? Una imagen muy antiguita, pero igual para que vean ustedes los senos frontales, los senos maxilares, acá tienen ustedes, miren, los senos maxilares, las celdías esmoidales anteriores, posteriores, y el número 5, pues, los senos esfenoidales, en una imagen lateral. Pero observen la diferencia, pues, de la tomografía computada, ¿no? Tienen ustedes el seno maxilar, ¿no? Las celdías esmoidales anteriores, posteriores, y acá tienen ustedes el seno esfenoidal, ¿no? Miren qué bonito. Acá tienen ustedes el paladar blando, miren acá, ¿no? Igual acá el seno frontal, las celdías esmoidales anteriores, y acá tienen ustedes el seno. Este es en un corte sagital, como si estuviésemos viendo por una lateral, pero la gran ventaja que acá ustedes están viendo diferentes cortes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo evalúo los senos paranasales? Y acá nunca se olviden de los parámetros de la evaluación sistemática, del estudio, ¿no? Salen los signos, ¿no? Entonces, en primer lugar, no olvidarse que generalmente los senos paranasales son de forma simétrica, nosotros tenemos que evaluarlo pues, de manera sucesiva, ¿no? Ver la forma,
su tamaño, porque van a ver que también hay patologías congénitas, ¿no? Y un parámetro importantísimo, no olvidarse, pues, la densidad, ¿no? Y la densidad, hemos visto que es una densidad aire, o sea, se visualiza a radio lúcida o radio transparente, ¿no? Igualmente la mucosa parietal, ¿se acuerdan que le dije que hay que evaluar la mucosa parietal? Y el espesor, pues, homogéneo, ¿no? Igualmente la pared ósea, porque también esto se va a alterar, produciéndose, pues, ¿no? Osteólisis o soluciones de continuidad, ¿no? Caso, por ejemplo, de fracturas, ¿no? Luego pasamos a lo que es anatomía de las imágenes de las órbitas, pero no vamos a ver ahora el día de hoy senos paranasales, órbitas y el hueso temporal. Entonces, las órbitas igual son cavidades óseas, ¿no? Complejas, que contienen pues, todo lo que respecta al sistema visual. Y si ustedes recuerdan, pues está formado por los huesos frontal, ¿no? Todo lo que es el techo de la órbita, ¿no? El esfenoidal, la parte posterior, el moidal igualmente para la parte lateral, el maxilar superior, igual de la parte inferior, el malar y el lacrimal, ¿no? Que tienen con ustedes, todas tienen comunicación. Entonces, igualmente se comunican con el sistema nervioso central, con los agujeros ópticos y las hendiduras orbitarias superior e inferior. Igualmente, en este caso ya la técnica ideal para ver la órbita, pues la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? La ecografía básicamente para evaluar pues, el globo ocular, ¿no? Sobre todo pues la cámara anterior, la cámara posterior, ¿no? Y los cortes que más se utilizan en este tipo de evaluación es el corte axial y el corte coronal. Entonces, por ejemplo, miren, ahí tienen ustedes una tomografía computada de órbita, ¿no? En un corte axial. Observen, es importante, miren la cámara anterior, miren el cristalino, se ve hiperdenso, la cámara anterior como el humor vitreo, se visualiza un hipodenso, ¿no? Miren, muy bonito acá el nervio óptico, y también se ve, pues, generalmente no lo podemos distinguir el nervio óptico de la arteria oftálmica, con la resonancia magnética sí podemos hacer esa discriminación. La hendidura orbitaria superior, miren acá, los músculos propios de los globos oculares, por ejemplo el recto medial, el recto lateral, ¿no? Miren acá, bien bonito. Y igual el seno, pues, esfenoidal, que lo ven ustedes acá, ya lo vimos las hendiduras esfenoidales anteriores, las posteriores. Y esta es una cosa importante que ustedes lo vayan identificando, porque esta es una tomografía, pues, con contraste. Miren el seno cavernoso, ¿no? Tiene esta característica el seno cavernoso, ¿no? Que tiene con ustedes comunicación, no solamente por la hendidura orbitaria superior, ¿no? Sino también con el seno esfenoidal, o sea, cualquier patología del seno esfenoidal podría también comprometer el seno cavernoso. En este corte coronal, miren la apófisis cristalina, qué bonita que se ve, ¿no? La lámina cribosa, que tiene contacto con la apófisis cristalina, el recto superior, el recto inferior, o sea, todo lo que son músculos, los rectos externos, miren acá el conducto lacrimal, ¿no? Y por otro lado, también el seno maxilar izquierdo, el seno maxilar derecho. Y el músculo también acá, un poco que se visualiza, porque este es el recto inferior, otra cosa que es lo único inferior. De la misma manera, también evalúo yo, ¿no? Una evaluación sistemática de las órbitas, ¿no? Y hay que hacerlo pues, de manera. Una ventaja también cuando uno evalúa las órbitas de manera ordenada. Puedo yo comparar, o no olvidarse que son dos órbitas, ¿no? Entonces hay que ver pues, la forma, el tamaño, el estado de las paredes, ¿no? La forma y posición de los globos oculares también es importante, ¿no? Sobre todo en caso de patologías o angiopatías. Los músculos, ¿no? Que ven ustedes, los músculos pues, se ven completamente, en este caso, con una ligera hiperdensidad. ¿No? Por eso que es importante valorar el espesor, su posición y su trayecto. La grasa también es una cosa importante. Acá, no, acá, por ejemplo, la grasa, miren, la grasa se ve siempre, no olvidarse, pues, en la tomografía entre gris y negro. Y van a ver que en procesos inflamatorios la grasa incrementa su densidad, como siempre les digo, igual en la ecografía, ¿no? Y también el nervio óptico. Es obvio, el nervio óptico puede idealmente
es la resonancia magnética del gold standard. Como ustedes miren, el nervio óptico se ve perfectamente, a diferencia que en la tomografía no lo veíamos con esa misma resolución. Y eso que eso no es una imagen tan reciente, ¿no? Entonces, miren ahí. No, ahí tienen ustedes igualmente el seno frontal, que también en resonancia, pues el aire es hipointensa. No olviden que en resonancia magnética hablamos de hipointensidad. Igualmente, miren el techo orbitario, recuerdan las relaciones que tenían, ¿no? El techo orbitario de la región, pues, del hueso frontal. Y los músculos acá ya se visualizan con mejor resolución, por ejemplo, en caso del recto superior. Y miren la vena oftálmica, ¿no? Superior, ¿no? Muy finita acá. El nervio óptico que le dije, ¿no? El recto inferior como el músculo, el oblicuo inferior, ¿no? El oblicuo inferior, miren, acá tienen ustedes todo lo que corresponde a los párpados. Entonces, la gran ventaja, pues, la resonancia magnética me permite valorar adecuadamente. Y si ustedes se dan cuenta, esta ponderación o secuencia de la resonancia es T2. T2 porque hemos visto que el líquido en T2 lo vamos a ver de color blanco o de hiperseñal, ¿no? Bien blanco, como ustedes se dan cuenta. La grasa lo vemos un poco de hiposeñal. En la ecografía, observen, también se puede hacer ecografía de la órbita en este corte axial. Miren acá, el párpado que lo vimos hace ratito en la resonancia magnética. Miren la córnea, miren su ecogenicidad de la córnea, ligeramente hiperecogénica. A diferencia, miren el iris, ¿no? Igualmente la cámara anterior. Y miren el cristalino, ¿no? Por el tipo de tejido, ya le he dicho, tejido mucho más duro. Lo vamos a ver de mayor ecogenicidad, por eso miren el cristalino. Igualmente, pues, el humor, el buen humor o el cuerpo vítreo, ¿no? Y miren la retina, ¿no? Bien bonita la retina. Y la grasa retroocular. Todo lo que corresponde a la grasa que hemos visto hace rato. En tomografía lo vemos, pues, más hipodensa, ¿no? Igualmente, miren, con desviación externa, un poquito desviada. La cámara anterior, acá tienen ustedes pues, el cristalino, que lo vimos de ratito, ¿no? El cuerpo vítreo, igualmente la retina, toda esta capa que ven ustedes, la retina debe ser completamente homogénea. Y acá tienen, miren, la sombra del nervio óptico. Miren, todo esto que ven ustedes es el nervio óptico. Y también la grasa, ¿no? Que lo ven ustedes ligeramente, ¿no? Hiperecogénica. Y por otro lado, pues, ¿no? La anatomía del hueso temporal. Entonces, en los huesos temporales, no olvidarse, pues, que también son simétricos, muy complejos. Una cosa importante, no olviden que los huesos temporales contienen los pares craneales, el séptimo y el octavo par. Como vamos a hacer más adelante algunas neoplasias que se localizan, por ejemplo, el caso de schwannoma, por ejemplo, ¿no? Schwannoma que deriva, pues, de este nervio. Y no olvidarse que las porciones del hueso temporal son tres, ¿no? La escama, la porción escamosa también, la región mastoidea, donde están las celdías mastoideas, que es un poco más lateral, y la porción petrosa que les mostré hace ratito en una imagen, que lo vamos a ver nuevamente. Del mismo modo que utilizábamos diferentes proyecciones en caso de los senos paranasales, también para el hueso temporal, ¿no? Ya había varias incidencias, proyecciones, una de ellas fuera la transorbitaria. La lateral que Schuller, también no olvidarse que el gold estándar para hablar del hueso temporal sigue siendo la tomografía computada, ¿no? Hacíamos oblicua, la de Stenbergs, por ejemplo, la axial de Hirsch, que realmente, vuelvo a repetir, ya han dejado de utilizarse por el hecho que la tomografía pues, me da mejor información con los diferentes cortes, ¿no? Axiales, coronales y sagitales. Por ejemplo, miren, en esta incidencia transorbitaria, por eso se llama transorbitaria, o sea, ¿qué significa? Que los rayos X inciden por las órbitas. Y ahí tienen lo máximo que podemos nosotros valorar, por un lado, tienen, miren el conducto auditivo interno, hay que tener buena visión. No me detengo mucho porque realmente esta radiografía se han pasado la historia, bueno, la tomografía lo ha superado, pero igual para que tengan ustedes un poco de información, ¿no? Entonces, igualmente, miren el dorso de peñasco, ¿se acuerdan que les dije, pues, que el hueso temporal tiene tres porciones, ¿no? El peñasco significa la porción, pues,
del mastoides, ¿no? Y el número tres, como ven ustedes, fue el techo del oído medio. Por no olvidarse que el hueso temporal también aloja al oído medio. Observen esta proyección lateral de Schuller, ¿no? Y ahí se ve perfectamente, miren, el dorso del peñasco, todo lo que les hablaba, ¿no? El dorso del peñasco, en donde están, pues, ¿no? Las celdillas mastoideas. Miren que se ven completamente neumatizadas. Vayan observando porque van a ver que uno de los signos también igualmente, así como de la sinusitis, también vamos a ver de la otomastoiditis o de la mastoiditis, del mastoide, ¿no? Entonces, igualmente las celdillas van a cambiar su densidad, se van a volver hiperdensas. O en este caso, si es una radiografía simple, radiopacas. Por eso es importante, miren cómo antes se utilizaban estas proyecciones, ¿no? Igualmente, miren acá el conducto auditivo externo, miren. Por eso que el conducto auditivo, pues, tiene el hueso temporal, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Forma parte de esta estructura. Igualmente, miren el seno sigmoideo, que también guarda relación con las celdillas mastoideas. Y en el número 7, acá, si ustedes se dan cuenta, miren la articulación temporomandibular, ¿no? Miren. La articulación temporomandibular. Ahí tienen, miren el espacio. Miren, ahí está. Hay una línea ahí completamente radiolúcida que viene a ser, pues, el espacio de la articulación, ¿no? Como ya habíamos visto en la articulación, en la evaluación sistemática, recuerdan que tenemos que evaluar el espacio articular, algo así parecido acá. Y acá ustedes observan, se visualiza, pues, bien homogéneo, ¿no? Miren acá la aurícula, la de Stambers, para ver, pues, la escama, ¿no? Miren acá la escama, se ve bien bonita la escama del temporal, ¿no? Miren, todo lo que ven ustedes, la escama del portón, ¿no? La apófisis mastoides, que ustedes si se palpan en la parte posterior, lo ven, lo van a identificar perfectamente. Igualmente el piso de la fosa media, el cinco, pues, el conducto auditivo interno. Miren que no era tan fácil, un poco de saber la anatomía. Y acá, si ustedes se dan cuenta, miren, ya estamos en la región, pues, ya del maxilar. Pero la tomografía computada, pues, la técnica ideal. Miren la tomografía del peñasco, la otra porción, ¿no? Perfectamente el peñasco. Miren, acá tienen ustedes el conducto auditivo externo, que lo ven completamente hipodenso. Por acá está, pues, el pabellón auricular. El tímpano, miren cómo se visualiza, ¿no? El tímpano que viene a ser, pues, una membrana, por eso tiene esa densidad. ¿No? Miren, es una densidad intermedia entre el conducto auditivo externo, que es completamente hipodenso, y por ejemplo, miren acá, ¿no? Que se ve, o de la porción del mastoides, miren, se ve hiperdensa. Y el tímpano, creen ustedes acá, miren. El aditus anantrum, ¿no? La entrada al antro, también aditus anantrum significa la entrada al antro, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, la entrada al antro, ¿no? Al antro. Que también se visualiza, pues, hipodenso, ¿no? Las tres A significa aditus anantrum, ¿no? El vestíbulo, ¿no? Ya están entrando, pues, a la tercera porción del conducto auditivo interno, ¿ya? ¿No? Por ahí tienen ustedes, mira, el IAC significa el conducto auditivo interno, ¿no? Los conductos semicirculares, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿eh? Entonces, el séptimo par, también el agujero para el séptimo par, ahí tienen ustedes, no se ve acá un poco el octavo, ahí está, este es el vestibular también, el octavo par, ¿no? Igual en un corte axial, también el peñasco, visualicen, miren cómo se visualizan las celdillas sesmoidales del mastoides, ahí tienen ustedes el antrum, miren los huesecillos propios en este caso, del oído medio, ¿no? Tanto el martillo como el yunque, del conducto del para el séptimo par. Los conductos semicirculares, el vestíbulo, ¿no? Y acá tienen ustedes, pues, la porción también ya para la región ya de la relación que tiene el oído interno con el cerebro. Entonces, realmente la tomografía me proporciona mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista estructural que la radiografía, por ejemplo, ahí. Para ver en corte axial el peñasco, como ustedes están viendo, pues es imposible verlo con una radiografía simple. De la misma forma, también evaluamos, ¿no? A los huesos temporales de una evaluación, pues, sistemática, un estudio, ¿no?
Entonces también los huesos temporales son simétricos, uno lo puede comparar de manera sucesiva, ¿no? Los conductos auditivo externo, de su densidad es importante por el hecho que las otitis, su densidad pues, se va a alterar. La celdilla, no olvidarse del antro, ¿no? Tienen una densidad de aire. Integridad significa que ustedes vieron las paredes de la celdilla, ¿no? Se ven completamente homogéneas. Luego el oído medio, su densidad, que básicamente pues aire, ¿no? Las cadenas de los huesecillos. El vestíbulo y el conducto auditivo interno, sobre todo en su amplitud. Es importante también mencionar que con la tomografía podemos hacer reconstrucciones, como hemos visto, ¿no? De 3D, los conductos semicirculares, ¿no? El caracol, la cadena de huesecillos, ¿no? Miren acá el tímpano, que lo vimos, cómo se reconstruye tridimensionalmente el tímpano, ¿no? Porque en la imagen, solamente en este corte fue coronal, veíamos, miren, la membrana muy finita, pero ya uno lo puede reconstruir acá, ¿no? Como en este caso, ¿no? El tímpano, miren, la trompa de Eustaquio, ¿no? Miren si la comunicación fue con la orofaringe, ¿no? La trompa de Eustaquio. También hago una reconstrucción 3D de la superficie, miren, el cuello del martillo, por ejemplo, ¿no? Miren la cabeza del martillo, ¿no? La articulación en cudo maleolar, ¿no? Que se relaciona con el cuerpo del yunque, ¿no? Hace rato lo vimos también. Igualmente la articulación micoestopadial, ¿no? Entonces acá tienen también su rapel. Y acá tienen ustedes el estribo, ¿no? Este es el estribo y su rama también posterior en este caso, de los huesecillos propios en este caso, del oído medio. ¿Alguna pregunta? Entonces, un poco de repaso de la anatomía de tanto no solamente de los senos paranasales, sino también de las órbitas y el hueso temporal. No sé si tienen alguna duda, pregunta, pregunten chicos para ver y pasar ahora a las patologías. Bueno, entonces si no hay preguntas, espero que me pregunten acá en las patologías. Entonces vamos a empezar primero con los senos paranasales. Entonces, de la patología de los senos paranasales siempre vamos a empezar primero con los procesos congénitos, ¿no? Los inflamatorios y los tumores. Siempre en ese orden, ¿no? Siempre con estos diagnósticos diferenciales que ustedes siempre consideran, ¿no? Patología congénita, inflamatoria, infecciosa, traumática, ¿no? Todo lo que es tumores, tanto casos benignos como en ustedes malignos, ¿no? Vamos a primero con los procesos congénitos, ¿no? Miren acá, si ustedes se dan cuenta, el seno maxilar derecho, que viene a ser el número 5, ¿no? Ha aumentado, según ustedes, su tamaño, ¿no? Miren, ¿no? Por eso que ustedes acá se dan cuenta, hay una hipertrofia compensadora, porque en el lado izquierdo, el seno maxilar, pues, es hipoplásico, miren, ¿no? Y no solamente hipoplásico, ¿no? Sino también hay un aumento, si ustedes se dan cuenta, de su densidad. Acá que hay está ocupando algún tipo de tejido, porque si ustedes se dan cuenta, se visualiza por hiperdenso, ¿no? Entonces, no solamente hay una deformación, como ven ustedes, de los pisos orbitarios que ven ustedes acá, ¿no? Sino que también de la deformación de la pared, como ven ustedes, lateral de la fosa nasal, ¿no? No tiene esa característica, miren acá, por la hipoplasia, ¿no? Igual si ustedes se dan cuenta, comparando, por eso que la ventaja, como son número par, yo puedo comparar. Acá, por ejemplo, ven el espesor de la pared externa, que vamos a ver que en la patología también de una sinusitis, por ejemplo, crónica, esta pared se va a aumentar su espesor, como en este caso, ¿no? Pero miren que no es producto. Lo más probable es que lo que ustedes están viendo acá
es por el hecho de una sinusitis crónica, ¿no? Por eso que también hay un incremento del espesor de la pared, mire acá, ¿no? Por eso que el número 4, ustedes están viendo una hiperdensidad del seno, ¿no? En este caso el seno hipoplásico. Entonces, esto guarda relación también con una sinusitis crónica, ¿no? Producto de esta malformación congénita de la hipoplasia del seno maxilar. Igual, miren, otro proceso fue congénito, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí los senos maxilares acá se han tabicado, unos, como unos tabiques, que no tienen normalmente esta configuración, los senos maxilares. Los senos maxilares lo revisamos, que se ven completamente pues, enematizados. En este caso hay una presencia de tabiques. Igualmente, miren la concha bullosa, ¿no? Como los cornetes se han neumatizado completamente por invasión pues, de las celdas etmoidales, ¿no? Y ustedes recuerdan los cornetes, por ejemplo, acá, miren, se ven más hiperplásicos. Acá tiene casi la configuración normal, pero acá se ha producido como esa característica de la neumatización pues, de los cornetes. Luego pasamos a patología inflamatoria, que siempre viene en los exámenes, es la sinusitis aguda. Entonces, cualquiera de los senos que nosotros hemos revisado, tanto los senos frontales, los senos maxilares, los etmoidales y los esfenoidales, ¿no? Pueden, ¿no?, comprometerse con este tipo de patología. Entonces, de los signos más importantes que ustedes nunca deben olvidarse, en primer lugar tenemos los niveles hidroaéreos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este es un nivel hidroaéreo, ¿no? Nosotros ya revisamos que deberían verse completamente neumatizados, homogéneos, pero acá si ustedes se dan cuenta hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Como un nivelito, o sea, hay doble densidad, ¿no? Se observa radiolúcido y acá si ustedes se están dando cuenta hay una radiopacidad, que es el otro signo. De los signos, no olvidarse que es, en primer lugar, la radiopacidad, que acá también se ve, claro que es menor que en este lado, en el lado derecho es más significativo la radiopacidad. El segundo signo es el nivel hidroaéreo, ¿no? Acá que ven ustedes. Y el tercer signo es el aumento del espesor de la pared externa, como ya les dije hace rato. Como vimos en este caso, ¿no? Acá miren, el número 3, ¿no? El aumento del espesor de la pared externa del seno, porque también esa es una sinusitis crónica. Y como ven ustedes acá, se ve mucho mejor siempre comparando con el otro, con el lado contralateral. Y también ustedes agreguen pues la tumefacción, como hay un incremento de la densidad, miren, de los cornetes, ¿no? A nivel de la mucosa nasal. ¿No? Miren acá, hay un incremento de la densidad. Entonces, recapitulando de los signos más importantes de una sinusitis, es en primer lugar la tumefacción de la mucosa nasal, el nivel hidroaéreo, ¿no? La radiopacidad y el aumento de las paredes externas. Mira, acá también por tomografía, qué bonito, por eso le decía, miren, deben verlo completamente neumatizados o hipodensos, pero acá está ocupando pues el líquido, ¿no? Miren acá, el agua se ve en la tomografía, se ve esta densidad, el agua. No se ve como en la radiografía simple, completamente radiopaca, no tiene esta densidad, ¿no? Observen la lámina papirácea, ¿se acuerdan que les dije? Vayan mirándolo bien, la lámina papirácea, porque después se va a convertir en un signo, sobre todo en patología infecciosa. Y también no solamente tenemos, no es una sinusitis solamente del etmoide, sino también del esfé, del hueso esfenoidal, ¿no? Acá tienen ustedes, miren, el agujero óptico, por la relación que tiene, por acá va ingresando, miren el nervio óptico, y igual acá. Otra sinusitis etmoidal, como miren, acá tienen ya ustedes con un absceso orbitario, esta pregunta también repaso, lo siempre viene en el examen, miren acá la hiperdensidad o aumento de la densidad en las celdillas etmoidales. Miren cómo se ha engrosado el pared de las celdillas, así no era, recuerdan que le dije, eran más finas. Acá no, acá hay un engrosamiento. Y esto que ven ustedes es el absceso. Todo esto que ven ustedes, miren el absceso, esta hiperdensidad entre la lámina papirácea que ustedes lo ven acá, alterada, engrosada la lámina papirácea, ¿no? Entre la lámina papirácea y el recto interno. Miren cómo se desplaza el recto por la presencia, en este caso que ven ustedes acá, el absceso.
El absceso está haciendo efecto de masa, por eso que lo está desplazando al recto interno. Entonces, miren acá el recto interno en su posición habitual, pero acá no, miren cómo hay un desplazamiento del recto interno, ¿no? Y la hiperdensidad. Y acá para ver esta pregunta también lo repasan siempre bien en el examen, de la sinusitis, ¿se acuerdan? Les dije que tiene comunicación, el seno esfenoidal tiene comunicación con el seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso, ¿por qué es importante el seno cavernoso? Porque por acá discurre la carótida interna, ¿no? Entonces tienen ustedes el incremento de la densidad ocupando las celdillas, ¿no? Miren, hay un mayor, la presencia de líquido, ¿no? Y como ven ustedes, el seno cavernoso, el contraste debería siempre ser permeable acá el contraste. Pero acá, sin embargo, miren cómo la carótida interna se visualiza el contraste y la presencia, pues, del trombo. El trombo se ve que de otra densidad, ¿no? Miren acá la densidad. Mientras la carótida está con contraste, lo puedo yo diferenciar, ¿no? La presencia del trombo acá. Por eso que lo ven hipodenso el trombo ahí. Acá no, acá está permeable. Miren, y en la presencia de esta sinusitis me produce también proptosis, ¿no? Siempre yo trazo una línea y miren, observen, el globo ocular del lado izquierdo está más salido, por eso hay una proptosis. Y la vena oftálmica acá está pues completamente trombosada. Entonces pasamos de la sinusitis aguda a la sinusitis crónica. Entonces, de los signos de la sinusitis crónica, que son los tres más importantes, en primer lugar tenemos el aumento, miren, de la pared de la mucosa parietal. Miren acá la mucosa parietal, hay un engrosamiento de la mucosa parietal. Así no era, miren, si yo comparo con el lado izquierdo, acá no está no hay un ese engrosamiento que hay ustedes, ¿no? Del espesor, aumento del espesor. Y también igual el de la pared, el mismo dato que tuvimos en la sinusitis aguda. En la sinusitis aguda, pero en la crónica, el aumento del espesor de la pared es más significativa. Miren, ustedes comparen acá respecto al contralateral. Y también ustedes agréguenle, pues, la tumefacción de la mucosa nasal. Miren otra sinusitis crónica. Acá se ve, pues, genial con la tomografía. Observen, miren el aumento de la densidad. Comparen con el lado derecho, acá se ve completamente hipodenso, acá no, acá hay un incremento de la densidad. Igual también la mucosa parietal, miren acá la mucosa, una cosa es la pared externa, que es el 3, ¿no? De la pared externa o de la pared ósea, miren acá más delgada, acá más gruesa y no solamente eso, sino, ¿no? Ha perdido inclusive su densidad, la densidad pues, del hueso es así, ¿no? Producto pues, de la misma cronicidad. Y la otra es que el aumento de la mucosa parietal, la mucosa parietal. Por eso que ustedes se ven acá otra densidad respecto a lo que es la parte más central. Y también, pues, la congestión, ¿no? La congestión que ustedes están viendo acá. Miren cómo el cornete, pues, está completamente aumentado su espesor, su densidad respecto al otro lado, ¿no? Y siempre en el lado, del lado izquierdo, no solamente la congestión, sino también la misma sinusitis. Otra sinusitis también con tomografía computada. Miren acá qué bonito, ¿no? El espesor de la pared de la mucosa, ¿no? Igualmente ya es el espesor de la pared, más que nivel hidroaéreo, es espesor, por eso es crónico, ¿no? El nivel hidroaéreo lo vamos a visualizar en la aguda. La diferencia que en la crónica es el aumento del espesor de la mucosa, ¿no? Igualmente también la tumefacción de la mucosa nasal, ¿no? Luego pasamos a algunos tumores, por ejemplo, en el caso benigno, es obvio, el caso del mucosele, ¿no? Que es una colección líquida, se obstruye el ostium, donde vemos que se drenan los senos paranasales, distiende el seno, ¿no? Como vamos a hacer acá, en la tomografía los mucoseles pues no captan el contraste, miren este mucosele izquierdo, ¿no? En todo el seno frontal izquierdo, ¿no? En una radiografía simple, también la imagen es muy antigua, ¿no? Acá se ve perfectamente en la resonancia magnética secuencia T2, ¿no? Una secuencia T2, esta es una de enero, del 13 de enero del 2004, esta resonancia magnética,
Entonces, acá tienen ustedes el mucosel, esta colección, ¿no? Como dicen, colección no capta el contraste por ningún lado, aunque esta es una secuencia T2, no es necesario. Una secuencia T2 no se utiliza contrastes, ¿no? Donde se utiliza contrastes en T1. Otro mucosel, miren, frontal, tremendo mucosel, ¿no? Como se ve, puede hiperseñal, es una resonancia magnética. De la misma forma acá. Miren, redondeado, ¿no? Con incremento pues, de su señal o de su autenticidad. Entonces, una de las lesiones más frecuentes benignas, no olviden, de los senos paranasales son los pólipos. Más que el papiloma son, o el ostioma son los pólipos. Entonces, el pólipo también puede, son diferentes radiopacidades, por ejemplo, acá, en lo que ya les mencioné, miren. Su densidad es homogénea, una cosa importantísima. Sus paredes son finas, ¿no? Regulares, ¿no? Muy definidas, como ustedes. Siempre están adheridas a la pared, ¿no? A la mucosa, ¿no? ¿Se acuerdan que es un tejido pseudoestratificado? Miren, está siempre adherido, ¿no? Y su forma regular que ven ustedes acá, ¿no? Entonces es un pólipo. Miren, a diferencia de los papilomas, ¿no? Los papilomas se caracterizan porque frecuentemente destruyen el hueso de la pared. Miren acá el hueso, propio en este caso del seno, ¿no? Maxilar derecho, pero miren acá cómo lo ha destruido, ¿no? Claro, obvio, siempre en el tumor benigno también está ocupando todo el seno maxilar, como ven ustedes acá, y obvio que ha destruido también el hueso de la pared, ¿no? Y la lesión lo ven ustedes hiperdensa. Luego tenemos los osteomas, también son radiopacidades homogéneas, circulares. Miren este osteoide perfectamente, ¿no? Este es el gol estándar para ver los osteomas, no olvidarse, pregunta de examen, es la radiografía simple, no hay necesidad de hacer otro tipo de tomografía, nada, suficiente con la radiografía simple. ¿Por qué lo van a visualizar ustedes con ustedes una rápida radiopacidad completamente homogénea, tiene la forma redondeada, ¿no? De bordes, pues, que ven ustedes muy definidos, regulares, ¿no? Que es una característica de este osteoma. Acá tienen otro osteoma, miren, en el seno frontal izquierdo, también una radiopacidad, ¿no? Una densidad homogénea, de bordes regulares, miren cómo se adhiere también igualmente a la pared. Otro osteoma. Y de los tumores malignos, el más frecuente, pues, el carcinoma epidermoide. No olvidarse, pregunta de examen de cabeza y cuello. La neoplasia más frecuente, la neoplasia de cabeza y cuello, de las estirpes, es el carcinoma epidermoide, ¿no? Y también como otro diagnóstico, pues, los sarcomas o lipomas, ¿no? Igualmente, observen este carcinoma, miren, epidermoide, completamente un poco heterogéneo, pero predomina la radiopacidad. Miren cómo destruye, por ejemplo, acá todas las paredes del seno, ¿no? Del seno en este caso, miren, por ejemplo, el techo de la órbita, en el lado derecho, ¿no? Y cómo destruye también acá completamente, por ejemplo, el piso, por ejemplo, del seno acá. Como que hemos visto que los tumores, igual como los tumores óseos, ¿no? Malignos, cómo destruyen, producen osteólisis, ¿no? Como el signo elemental, no olvidarse la osteólisis. Y acá tienen, por ejemplo, un carcinoma epidermoide. Pregunta también que viene en el examen. Miren, la osteólisis, la destrucción del hueso, invade el piso orbitario, como vimos en otro caso también igual. Miren la masa es compleja, ¿no? Completamente de gran tamaño, ¿no? La densidad es heterogénea, no es la misma, no es homogénea. Una característica, no olvidarse de los tumores malignos, es que la densidad es heterogénea. Sus bordes irregulares, observen sus bordes, ¿no? Irregulares. Incluso tiene compromiso acá del lado derecho, una sinusitis aguda. Miren el nivel hidroaéreo, ¿no? Y la hiperdensidad. El nivel hidroaéreo y la hiperdensidad. Miren, un osteosarcoma también del seno maxilar. Como los osteosarcomas que vemos en patología ósea, el signo elemental, miren la osteólisis. Miren cómo destruye la pared, ¿no? Y es una masa completamente, pues, compleja, ¿no? Y también hay esclerosis. No olvidarse que la esclerosis es sinónimo de neoformación ósea, ¿no? La esclerosis. Pasamos a patología de las órbitas. Igual en patología de las órbitas vamos a ver procesos inflamatorios.
patología traumática y los tumores, ¿no? Tanto benignos como malignos. Uno de las que siempre observo en el hospital, pues, la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Por no olvidarse que la patología tiroidea en el Perú es relativamente frecuente, ¿no? Por no decir es la en endocrinología, ¿no? En el caso de patología tiroidea, pues, es la enfermedad de Graves, ¿no? La oftalmopatía, ¿no? Que es una famosa triada, si usted recuerda, ¿no? El bocio difuso, la oftalmopatía y también el mixedema, ¿no? Entonces, en caso de la oftalmopatía tiroidea, pueden olvidarse que es una inflamación autoinmune, ¿no? Eso, cuando ustedes lleven endocrino, ahí lo van a repasar mucho mejor. Por ahí tienen ustedes la enfermedad de Graves-Bácedo, ¿no? Es un hipertiroidismo. Ya les mencioné que de los signos más importantes es la proptosis, o sea, la oftalmopatía, ¿no? Y acá tienen ustedes, miren, ¿no? Una bonita oftalmopatía. Miren cómo se han hipertrofiado los músculos, así no eran los músculos, ¿no? Miren la hipertrofia de los músculos, ¿no? Tenían el espesor era mucho menor, pero acá hay una hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, del recto superior, ¿no? El recto interno, el recto inferior. Miren acá mucho más significativo, incluso, ¿no? Ahí está el recto superior. Y miren el tejido graso, cómo va incrementando en estos procesos inflamatorios la densidad del tejido graso. ¿No? No se vea completamente, pues, entre negro y gris, porque la grasa lo vemos entre negro y gris. Acá no, miren, hay un poquito, se ve ya el hiperdenso, producto, pues, de la inflamación. Y en este corte axial, porque que la que ven ustedes, este es un corte coronal. Los cortes coronales, no olvidarse, van de adelante hacia atrás, ¿no? Y observen en este corte axial la misma hipertrofia de los rectos, por ejemplo, recto externo, recto interno. Miren cómo se ve bonito la hipertrofia, ¿no? Miren. El incremento de la densidad del tejido graso acá, ¿no? El incremento de la densidad. La proptosis, ¿no? Igualmente, miren el aumento del volumen acá también del recto interno, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y esto es lo que hace que empuje, por eso que empuja, y los ojos son saltones, ¿no? En la enfermedad de Gray los ojos son saltones. Ustedes trazan, debería estar debajo en este caso, de la nariz, por ejemplo, acá, ¿no? Pero sin embargo, está inclusive saliendo, ¿no? Protruyendo, por eso es una proptosis. Luego tenemos el absceso orbitario, ¿no? Ya patología infecciosa, ¿no? Generalmente vimos en caso esa sinusitis, ¿no? De los senos etmoidales, recuerdan que se ha complicado con un absceso, ¿no? A nivel retroorbitario, ¿no? Que vimos, ¿no? Por eso que también puede darse una celulitis preorbitaria y no olvidarse, pues, la técnica ideal es la tomografía computada, ¿no? Igual es una masa de densidad compleja. Miren acá, el absceso. Miren el absceso. Y acá tienen ustedes la sinusitis etmoidal. Cómo destruye, ¿no? Agarra también, miren las paredes de las celdillas etmoidales, en este caso, celdillas etmoidales anteriores. Y el absceso, miren el absceso cómo cambia su densidad, ¿no? Ligeramente hiperdensa. Luego pasamos a patología traumática, ¿no? Las más importantes, no olvidarse, pues, son las hemorragias, ¿no? La fractura, las luxaciones. Por ejemplo, en este caso, miren, del globo ocular, este paciente que ha sufrido golpes a nivel, pues, de la órbita, y le ha producido con ustedes, en primer lugar, la que ven ustedes acá es la luxación, es mucho más acá. Flecha tienen que jalarlo para acá, porque el cristalino, miren acá que se ve bien en su posición habitual el cristalino, la cámara anterior, la cámara posterior, el humor vítreo que se ve hipodenso, miren ahora el humor vítreo cómo se ve hiperdenso por las zonas hemorrágicas, pues ahí miren hemorragia en el globo ocular, tremendamente las hemorragias, la proptosis que también está protruyendo por el mismo proceso inflamatorio. Y miren cómo ha producido, esta es una fractura en estallido, ¿no? También se le llama inconvenuta, porque son múltiples fragmentos que se producen producto del golpe. Como si estuvieran rompiendo ustedes un vidrio, ¿no? Y varios pedacitos. Y a eso se llama en estallido también inconvenuta. Pregunta de examen, las fracturas inconvenutas son cuando se producen más de dos fragmentos, ¿no? Más de dos fragmentos óseos. Pero miren, acá el cristalino, me he olvidado, ya no está en la posición habitual. Miren cómo está tóxico, ¿no? Luxación o tosis del cristalino. Entonces,
La hemorragia ya cambia la densidad, acá se ve más hiperdensa, ¿no? El cristalino que está tóxico, la proptosis y también la fractura en estallido. Los tumores, pues los pseudotumores, ¿no? Que son procesos inflamatorios, por ejemplo, miren este pseudotumor, no es un tumor maligno, ¿no? Igual a pesar de que tiene un incremento de la densidad, pero los bordes son muy irregulares, está el de localización retroorbitaria, miren cómo desplaza el recto externo, ¿no? En caso de los músculos propios de la movilización del globo ocular. Entonces, esa es la característica de los pseudotumores. A diferencia del melanoma orbitario, que es un tumor maligno, ¿no? Básicamente, como ven ustedes, se origina en las coroides, ¿no? Y generalmente es hiperdenso. Puede captar contraste, como ven ustedes, miren, ¿no? Esta imagen es con contraste, porque acá ustedes se dan cuenta, miren los senos cavernosos, cómo se están con incremento de la densidad. ¿Se acuerdan los senos cavernosos, no? Y acá tienen ustedes, miren, como, a pesar que es una imagen hiperdensa, capta también de periféricamente el contraste. Muy irregular, ¿no? A pesar que sus bordes son regulares, pero miren cómo se extiende al cristalino que ustedes lo ven acá. A pesar de que sus bordes son regulares, pues se trata de un tumor maligno, un melanoma. Luego tenemos el retinoblastoma, que también es otro tumor maligno, ¿no? Que generalmente puede. Tiene calcificaciones como uno de sus signos más importantes, ¿no? Por eso siempre ven ustedes ahí viendo las calcificaciones, ¿no? También tiene escasa captación de contraste, por ejemplo, miren acá, se ve hiperdenso, un poco más posterior, ¿no? La coroides, por eso se origina en la coroides, capta también periféricamente el contraste, o tiene, más que capta, hablamos siempre de real, ¿sí? Siempre voy por la aprendizaje de hace años, pero es mucho mejor llamarlo realce el contraste. Realce significa que hay aumento, ¿no? del contraste, ya puede ser periférico o a nivel central. Entonces, miren un retinoblastoma. Y por último, vamos a ver la patología de los huesos temporales. De la misma manera, los procesos congénitos, ¿se acuerdan que hay que hacer una evaluación sistemática? Hemos visto también la evaluación. Y cada parámetro de la evaluación sistemática, no olvidarse, es un sí. Es un sí. Igual procesos inflamatorios, traumáticos y tumores. Acá también agregamos los traumáticos, ¿no? Miren. Entonces, los procesos congénitos, igual, como vimos en los senos paranasales, la hipoplasia, ¿se acuerdan de la hipoplasia del seno maxilar izquierdo? Acá también podemos ver hipoplasia del antro, las celdillas también, ¿no? Miren, puede haber agenesia, o sea, ausencia de las celdas de la escama, a nivel de la escama, ¿no? La agenesia de los conductos auditivos, las sordezas, en el caso de las sorderas sea congénitas, y malformaciones del vestíbulo, ¿no? Por ejemplo, miren, esta agenesia del oído externo en este lado, pues, del lado derecho, miren cómo uno puede comparar, ¿no? Miren la porción mastoidea, un poco por acá la escama que se ve, ¿no? Escama, y la porción petrosa que ven ustedes acá, pero en ningún lado acá ustedes ven el conducto adhesivo. ¿Dónde está el conducto adhesivo externo que se ve hipoenso? Acá no ven, ¿no? Ausencia del conducto adhesivo externo. El oído medio que ven ustedes acá, ¿no? El hiatus and antrum, la entrada al antro, ahí también el hiatus, acá está el tímpano, que se ve a las justas acá. Acá no se ve el tímpano porque hay ausencia de tímpano. Lo que se ve a la ventana oval. Miren acá qué bonito se ve, pues, el conducto auditivo interno también acá, miren. Entonces, una agenesia del conducto del oído medio. También el vestíbulo, miren la malformación del vestíbulo de esta zona, ¿no? Miren acá, ¿no? Y no tiene esa forma, tiene ¿se acuerdan de los conductos semicirculares que lo vimos hace ratito? ¿No? Que era mucho más pequeño, tiene forma, pero acá no, ¿no? Acá vamos a ver que está completamente deforme. La cóclea está normal, y miren el conducto auditivo interno. Acá tienen ustedes el espacio pitimpánico. Igual tienen ustedes acá el aditus and antrum. Igual, miren que se ve el yunque, se ve acá el yunque y el estribo, ¿no? Acá también tienen ustedes parte ya del conducto en el auditivo externo, por acá está pues igual el tímpano. Entonces, de los procesos inflamatorios, el más importante que siempre viene en el examen, revisar es la otomastoiditis, ¿no? Y acá
¿Se acuerdan como los senos paranasales que se ven radiolúcidos, radiotransparentes? El velamiento, también pueden ustedes llamarle ese nivel hidroaéreo el velamiento. Velamiento es como el velo puede la novia, por eso que se ve blanco, lo vela, puede color blanco. Entonces, miren acá, en los procesos inflamatorios, el velamiento, la celda, las celdillas, ¿se acuerdan que veían? Es una imagen pues, muy antigua, ¿no? Es una radiografía normal. Y acá, si ustedes se dan cuenta, miren cómo hay un incremento de la densidad. Más que velamiento, es un término muy, muy coloquial, ¿no? Pero ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes, miren cómo hay un incremento pues, de la densidad, ¿no? Y la lisis, ¿no? De las paredes de la celda, porque también en la sotomastoiditis también hay destrucción. Destrucción, en este caso, de las celdillas. ¿Se acuerdan que le dije que hay que mirar bien las celdillas? Por el hecho de que las paredes se destruyen, se producen, ¿no? Lisis, destrucción. Por eso miren ahí, ya en la tomografía computada, miren la hiperdensidad del oído medio, porque está ocupado pues, por pus, y pues, es una otomastoiditis. También acá, si ustedes se dan cuenta, miren cómo hay un aumento del espesor de la pared, la colección purulenta, por eso hay luz, por eso acá hay un incremento, y observen cómo la destrucción de las celdillas. Miren acá las celdillas en la porción del mastoides, aunque no se define miren, muy, muy bien acá, pero miren acá, y acá está destruido, miren la destrucción, acá se ven un poquito las celdillas, pero acá no, acá hay una destrucción, esa es la característica de la tomastoiditis. La hiperdensidad producto de la ocupación, en este caso pues de la pus, ¿no? Con usted la colección purulenta, la hiperdensidad, el aumento del espesor producto pues de la esclerosis y la lisis, ¿no? Acá hay dos signos elementales, ¿no? Porque también compromete el hueso, porque es estructura ósea, la porción del mastoide es estructura ósea. Por lo que hay lisis, osteólisis y también esclerosis, ¿no? Y agreguen ustedes también la pus que está ocupando pues, las celdillas. Miren otra otomastoiditis, acá las celdillas perfectamente, por eso se ven, tienen aire, ¿no? Se ven hipodensas, pero miren acá, completamente destruidas, ¿no? Y aumento del espesor de la cortical producto de la esclerosis, para que ustedes no se olviden también que lo sucede lo mismo que en cuando hemos hecho patología ósea. Y también la hiperdensidad por el hecho que está ocupando la pus. Miren acá. Por tomografía, pues no tiene pierde el diagnóstico. Rápidamente uno puede hacer. Otra otomastoiditis. Miren el aumento de la densidad. La lisis, la destrucción de las celdillas. Miren acá las celdillas, ¿cómo se ve? Y obvio, el aumento de la densidad porque está ocupando las celdillas la pus, líquido. Por eso que el líquido hemos visto que aumenta su densidad. Acá se ve más blanco, más hiperdenso. Y acá se ve neumatizado. Miren cómo es las celdillas de acá, ¿no? Y acá está ocupada y la destrucción. Y también miren acá ¿no? La lisis de los huesecillos y también la materia que ven ustedes acá, la pus que está ocupando por el conducto auditivo. A diferencia de la otomastoiditis crónica, van formando estas colecciones líquidas, miren, ¿no? Con un incremento. Esta es una radiografía también simple, muy antigua, ¿no? Miren, antral y periantral, ¿no? Es lo que se conoce como, ya los vamos a ver más adelante, también una complicación a la larga se producen los colostiotomas, ¿no? Por ejemplo, miren también otra mastoiditis crónica, la desaparición de las celdas, también igual acá, ¿no? Y también, miren acá cómo se ve el seno sigmoideo, ¿no? Para que nunca se olviden, el seno sigmoideo que guarda relación pues también con el mastoides, ¿no? Y ahí justamente lo que les mencionaba, ¿no? Los colosteotomas, que también son frecuentes, que es una masa de tejidos blandos, ¿no? De bordes definidos. Miren acá, la colección líquida, el colosteotoma, ¿no? Muy irregular, incrementos de densidad de bordes regulares y la hiperdensidad de las celdillas, ¿no? Siempre, siempre va de la mano también con el colosteotoma con una mastoiditis, ¿no? Ahí tienen, miren, el mastoides completamente ocupado, ¿no? Las celdillas. Y ahí tienen ustedes el colostotoma, miren. La destruye y ahí tienen ustedes la colección líquida. Por eso que generalmente
Las otomastoiditis van asociadas, más que las otomastoiditis, no, el colostoma va asociado con la mastoiditis, ¿no? Entonces, miren acá, toda la lisis, la destrucción, acá comparen siempre la gran ventaja es que uno puede comparar, ¿no? Miren acá el seno fenoidal, ¿no? Ahí tiene el seno fenoidal, luego acá la porción petrosa y la escama que ven ustedes por acá. Y miren acá todo lo que es la porción mastoidea, ¿no? Las celdillas anormales y acá observen destruidas con incremento de la densidad, pero agreguen ustedes la colección líquida que corresponde pues, al colostotoma. Acá tienen ustedes otro colostotoma, ¿no? Destruye las celdillas y todo esto que ven ustedes, esta hiperdensidad viene a ser el colostotoma, ¿no? Este no es el colostotoma, el de acá, toda esta zona. Comparen acá, libre, ¿no? Hipodenso, conducto auditivo externo, miren acá. Y definitivamente acá está, toda esta zona corresponde al colostotoma, ¿no? Y agreguen ustedes la destrucción, la lisis y la colección líquida, ¿no? Una de las complicaciones de las fracturas, que se puede decir de la base del cráneo, que es terrible, pues son las fracturas del temporal, ¿no? Y estas pueden ser, pues, longitudinales, transversales o complejas, ¿no? Entonces, acá van a ver ustedes una de ellas, ¿no? En los procesos traumáticos, miren cómo la porción del peñasco, del mastoides, cómo se visualiza esta línea de continuidad, ¿no? Una solución de continuidad, que ven ustedes hipodensa. Miren cómo toda la porción, pues, del mastoides, inclusive parte de la porción petrosa, miren cómo lo está. Toda una complicación de producto de esta fractura. Y esta hiperdensidad que ustedes ven en el oído medio es sangre. Entonces, miren cómo la sangre, el líquido, la colección purulenta, siempre vamos a ver casi de la misma densidad. Eso es bien difícil. Me ayuda muchísimo la clínica, los antecedentes, ¿no? Si es un antecedente de trauma, lo más probable es que sea sangre, ¿no? Si es un proceso crónico, como hemos visto, puede ser un colostotoma agudo, una otomastoiditis. Igual también miren el antro, ¿se acuerdan el antro, no? El ladito San Antro, mira ahí está, cómo está ocupado por sangre. Igualmente las celdillas también están ocupadas acá por sangre, miren, ¿no? Las celdillas. Entonces, una fractura en este caso múltiple, ¿no? Ahí también otra fractura transversa, ¿no? Miren acá cómo se ha luxado el martillo, está en otra posición, ¿no? La cóclea, por acá está pasando la carótida, y miren la línea de la fractura, ¿no? ¿No? La línea de la fractura. Entonces acá tienen ustedes la fosa yugular y el conducto auditivo también que está por acá, el conducto auditivo externo, por ejemplo, por acá está el pabellón auricular. Entonces otra fractura acá, en este caso es transversa, ¿no? Los tumores del peñasco, ¿no? También miren el tumor epidermoide, no olvidarse de cabeza y cuello, ¿no? El carcinoma epidermoide es el más frecuente. Y lo que produce, pues, osteólisis del dorso. Las imágenes son muy antiguas realmente, ¿no? Pero acá, si ustedes se dan cuenta, hay zonas muy radiolúcidas por acá, miren, ¿no? Producto de la osteólisis. Y uno de los que siempre vienen los exámenes es el neurinoma del acústico. Inclusive el neurinoma del acústico viene mucho en los exámenes de recetado médico, ¿no? Observen, ¿no? El conducto auditivo interno normal mide 4 milímetros. Acá, este es el conducto auditivo, ¿no? Y en este caso, como un signo indirecto, miren, mide 8 milímetros. Entonces, podría sospechar, cuando no teníamos todavía disponible la tomografía, recién en el Perú, pues, se introduce a finales de la década del 90, ni siquiera los 80, ¿no? Poco centro, y era un equipo muy antiguo. Por ejemplo, en mi época de residente, lo utilizaba mucho la tomografía para hacer estudios cerebrales, ¿no? Pero antes era con estudio de radiografía simple, como ven ustedes. Y uno tenía que tener buen ojo, y la práctica era clave con la tomografía. Entonces, miren acá, un schwannoma, un neurinoma del acústico, su localización más frecuente fue a nivel del punto cerebeloso, ¿no? A nivel del puente, ¿no? El puente por acá.
del pons, de la protuberancia y el cerebelo. Entonces, ahí tienen ustedes, miren, es una masa pues, compleja, de forma oval, en este caso, esta es una resonancia magnética en una secuencia T2, ¿no? Miren, y acá tienen ustedes pues, la protuberancia, como dije, pues, pronto, protuberancia, el cerebelo, y ahí tienen ustedes pues, como deforme el cuarto, miren, no se ve ni siquiera el cuarto ventrículo, por ningún lado. No, de forma, el cuarto ventrículo no se visualiza, esa es la justa. Entonces acá tienen ustedes el vértice de Veloso, ¿no? Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, ¿no? Comprime, sobre todo en este caso, comprime más el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿no? El derecho casi está indemne. Entonces, esta posición pues lo más frecuente del neurinoma del acústico o también schwannoma, ¿no? El famoso schwannoma. Miren, otro caso, tanto en tomografía, para diferenciar la tomografía, no olvidarse que la tomografía del hueso lo visualizo hiperdenso. Acá tienen ustedes el ala menor del esfenoides, el ala mayor, ¿no? Y acá tienen seno esfenoidal, ¿no? Ya vimos en las días anteriores, esfenoidales, miren los temporales, tanto el lado derecho como izquierdo. Y acá más o menos vamos a ver, miren, la masa en el conducto auditivo interno. Por eso que en la aerografía, acá lo poco que vemos, hay que tener buen ojo. Pero en este lado, pues ya se ve, ¿no? Por acá está el. Ahí tienen, miren. Y en resonancia magnética, ahora sí se ve, miren, el cuarto ventrículo, bien bonito, miren acá el cuarto ventrículo, acá está la protuberancia, ¿no? El cuarto ventrículo. Y acá tienen ustedes, miren, esta masa hiperintensa, ¿no? Hiperintensa porque está con contraste acá, ¿no? Tiene realce al contraste. Esa es una secuencia T2. Otro schwannoma, miren, del nervio facial. ¿Por qué también del facial? Porque por ahí también discurre, ¿se acuerdan? Hablamos del séptimo y el octavo par, ¿no? El hueso temporal. Pues ahí tienen ustedes, miren, la lisis, cómo destruye este schwannoma, que es un schwannoma maligno. Los schwannomas se pueden volver malignos, tornarse malignos. Miren la masa hiperdensa con incremento de la densidad, destruye la lisis de las celdillas esmoidales. Y acá se acuerdan el famoso seno sigmoideo, ¿no? Destruye también la pared del seno sigmoideo, ¿no? Miren acá, esto debe ser continuar acá, pero acá destruye la pared del seno sigmoideo. Y también para hacer las prótesis, ¿no? Del estribo, no se olviden que hay un campo bien bonito también quirúrgico, ¿no? Todo lo que son los huesecillos del oído medio, por ejemplo, se coloca una prótesis del estribo. Para mejorar pues, la audición, ¿no? Por acá también está la ventana oval. Miren, acá también otro implante protésico, ¿no? La ventana, ¿no? Miren acá los implantes cocleares que está de moda, ¿no? Un tiempo que yo trabajaba en la central en el seguro, un tiempo que estaba aún casi un año, en toda la parte para lo que son compras de equipo, ¿de acuerdo? Hicimos una gestión para compra de los implantes cocleares, ¿no? Para los niños, para un poco mejorar su audición. Entonces, cirugías, ¿no? Que son muy complejas, ¿no? Entonces, ahí tienen como ahí nos ayuda mucho ahora. Inclusive, si hace una impresión 3D, ¿no? Es un campo bonito. De repente, los que son en grupo, si hay tiempo, les hago una clase de los últimos avances, ¿no? De lo que es las técnicas, por ejemplo, esto de la impresión 3D, donde la tomografía, pues, es una técnica ideal para hacer la impresión 3D. Entonces, haciendo la impresión 3D puedo hacer todo este tipo de cirugías, ¿no? Con una, ¿qué les digo? No solamente en términos de resolución, sino también, ¿no? Para que las piezas sean de cual tamaño para cada paciente, ¿no? O sea, son muy personalizadas. Y esto lo hace la tomografía. Muy bien, chicos, preguntas.